Mira, amigo, estoy aquí en la calle Valladolid, muy cerca de el Merza y aquí la parada de los camiones. Y tengo varias invitaciones de amigos, compas, que venden aquí. Desde tacos, tacos, ¿sabes? Ahí con Nacho, tacos de guisado. Y ahorita vengo por aquí pasando y me encuentro a una vieja conocida, Lucy, la cual conocí trabajar en la agricultura y que ahora Lucy es bien chambeadora. Pero oye, Lucy, ¿qué es lo que nos vende por aquí, reina? Tenemos tortas, taquitos, tortas grandes, tortas medianas, en 30 pesos la torta grande. ¿Cuánto? A ver. A ver, 30 ¿cómo? Pesos. ¿Cómo que 30 pesos? ¿30 pesos? Casi ni te quiero creer. 30 pesos. Miren. 30 pesos. Qué animalote de torta. Mírenla. Ay, no pues. No entiendo cómo dan ustedes ese precio tan económico. No entiendo en realidad. Por eso es entendible que ustedes tengan tantos clientes. Primo, ¿sí están chidas las tortas? ¿Sí? ¿Seguro? Así es. Y sobre todo bien. Oye, mira qué animalotes. Ay, papaya de Celaya. ¿Con todo? Mira nomás. Ay. Las tortas del cholo. De bistecito adobado. De chori. ¿Y de qué más? Y de res también tenemos de res. ¿De bistec de res? De res. ¿Cómo de res? ¿Qué es de res? ¿Cómo lo prepara? Pero ahorita no tenemos. Ah, pero son tacos. Son tacos de res y tortas. Ándale, ahorita pura. Pura de bistec y de chorizo. Oye, pero qué animal, ¿qué pues? No, pues yo ni te creo, la verdad. Ni te creo, la verdad que. Nomás porque lo veo, lo creo. Amigos, la verdad, voy a ir a promocionar otro negocio. Pero, discúlpenme, mis amigos, que gane el mejor. Y el mejor lo van a decir, ¿quién? Ellos, miren, ellos son los que van a decir dónde compran, aquí o allá. No digo el otro nombre porque allá también voy a decir lo mismo. Y también el otro es buenísimo, garantizado. Hay guerra de tortas ahora, hijo de su madre. Ya no más, qué chulada. Ay. ¿30 pesos? 30 pesos. ¿Y 25 qué? También la torta mediana. ¿Cuál es la mediana? A ver, la medianita. Muéstrame, por favor, para que nuestros amigos lo vean. Y decidan. ¿2 por 50? Sí. A ver, póngame esta. A ver, la otra, el otro pan. Para que los amigos vean. Ay. Mira nomás. Híjole. Atasca, Tinanito. Mira, Rafa, lo que te estás perdiendo, Móndrigo Tripón. Ahí está el chori. Vean, ahí está el chorizo. Y ahí está el bistec. Miren, cuando ustedes vengan, lleguen a la esquina aquí. Allá está la escuela, la López Rayón. Bajan hacia el sur poquito, luego de la esquinita. Esta es la calle Valladolid. Aquí está el supermercado, este, el Merza. Y aquí luego. ¿Se vienen? Déjenme por el frente para que pueda reconocer bien el negocio. A ver. ¡Ándale! Oh, dice Lucy que también tienen servicio a domicilio. 351-107-94-35. Tortas y tacos de bistec, chorizo y de res. Arre. Entonces, miren, así está allí. Se viene. Y aquí está. Y tenemos mucha gente haciendo fila, ¿eh? Qué bueno que haya un negocio como este. 30 pesos. Vamos a ver la de 40. Sí, enséñame la de 40. ¿Cuál es? Pero esa, ¿qué tiene? ¿Por qué vale 40? Es combinada, lleva más carne. Ah.
Oiga, si ya de por sí la de 30 está buena, pues ese nombre, esa está bien puercota. Y nomás, está inmensa. Oh. Bueno, amigos, necesitamos que alguien se coma una torta. Démele una torta a alguna de las personas para ver si está buena. A ver, ¿quién es el? A ver, ¿quién es un tragón? ¿Quién va a comer aquí, amigos? Disculpen. ¿Eh? No, pues, a ver, yo la invito a uno que sea tragón. Mira, aquel señor dice que es bien tragón. ¿Tú no quieres comer, vale? ¿Usted no quiere? ¿Quién? Dile que se venga. Ándale, Víctor, ven acá. Va a ser de gollete, Víctor, córrele. Ahorita que estoy de buenas. Bueno, no quieren, todos quieren para llevar. ¿Tú, vale? Oh, bueno, para llevar, para aquí. Ya saben, son los tortas y tacos del Cholo. ¿Otra Cholo? ¿No está? Oh, bueno. Son dos de ellos. ¿Habían visto ustedes una torta en 25 pesos? ¿Con todo? En 30 la normal. Y en 40 la mera, mera, la mera, mera chaca. ¿40 pesos? Chica, hombre, ya me voy a venir a las tortas aquí con el Cholo, porque aquí está nuestra amiga Lucy. Esta muchacha que es bien trabajadora. Felicidades para todas las mujeres. El día pasado fue el Día Internacional de la Mujer. De veras, me congratulo, porque próximamente tendremos presidenta de la República. Ay, papá, ya la vamos a traer las tortas de la señora Claudia. Aquí también. Ya les digo, amigo, qué bueno que las mujeres están chingándole. ¿Querían igualdad? Pues entonces hay que contribuir con la familia, hay que mantener al marido. Mira, todos ellos ya se llevan las tortas, ¿eh? Ya se las llevan. Bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Pues que se vengan y disfruten de las tortas aquí con el Cholo. Y buen provecho. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un cordial saludo. Ya lo saben, estamos compartiendo la comida popular mexicana aquí desde el Valencia, segunda sección. Tortas de Cholo. Ahí va. A ver, Lucy, despídete, pues, hija. Invita a la gente. Vénganse a las tortas del Cholo aquí en Valencia, primera. Tenemos servicio a domicilio. Aquí está el número para cuando estén. Segunda. Primera. Segunda. Es primera. Segunda, Lucy. Es segunda. Bueno, perdón. Casi la primera, ¿no? Casi, primera y segunda. Ahí está, amigos. Bueno, muchas gracias. Fuerte abrazo y un cordial saludo para todos. Y buen provecho. ¿Cuántas te atreverías a comer? Yo no me acabo. Menos, ni una. Solamente así, compa, mira, ese sí es bien tragón. Ese sí se come dos. Miren nomás. Échale. Y échale otra. Y échale otra. Y échale otra. Buen provecho, amigo. Ándele, que le vaya bien. Me despreció mi torta, ¿eh? Ya no les voy a invitar. Me despreciaron mi torta.